esta mañana te mentí. Sí hay una operación en marcha. ¿Y por qué no me lo dijiste? Pues porque no siempre te lo digo todo. Esta vez no podemos fallar, ¿eh? Ese barco que sale de Colombia se llama Luz Angelita. Llega mañana por la noche. Bueno, pues, fue mi nuevo socio. Por nosotros. ¿Willy Rangel? Sí. Hola, soy el agente Zambrano. Sí, siéntate. Qué bueno que llegaron refuerzos. En 2 horas vas a conocer y aprender quién es Teresa. Hola, Teo. ¿Qué has conseguido? La operación será esta misma noche. El barco se llama Luz Angelita. Viene de Colombia y trae 15 toneladas de cocaína de primera calidad. Bien, 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 bien. Ese Luz Angelita va a ser la guinda en el pastel de la Mendoza. Después de esta operación, la DEA no me la va a poder quitar. ¿Quieres sacarla de España? ¿A México? Claro. Por eso Willy fue a verla. ¿Por qué está tardando tanto la orden del juez Martínez Prado contra Teresa, eh? Tranquilo, Aljarafe. Ya sabes cómo es la burocracia en la justicia española. De todas maneras, después de esta operación, ni el juez ni el Ministerio de Justicia van a poder negociar con el gobierno americano. No, señor. Después de esta operación, no hay quien libre a Teresa Mendoza de una larga temporada en una cárcel española. ¿Cómo va la operación? Tu hashish llega esta noche. En 2 días lo tienes en Moscú. Ahora. ¿Y con respecto al hijo? Pues ya tomé una decisión. No sé si sea la mejor o la peor de mi vida, pero... decidí tener a mi hijo. Ahora entiendo por qué a un agente de su nivel le fue asignado este caso. La vida de esta mujer es apasionante. Las próximas horas son decisivas. Claro que son decisivas. Por eso mandé a que te llamaran de emergencia. Por eso le dije al jefe que te mandara de inmediato. Tienes con qué prender esta madre. No, no fumo. Yo creo que es momento de que conozcas a Teresa Mendoza, la reina del sur, en persona. Yo voy a estar monitoreando las 2 operaciones desde el yate. Ramos, necesito que me mantengas informada de cada paso. Y en cuanto se complete la operación del hashish del Tarfalla, por favor, avísame. Vale, vale. Así será. Alberto, tú te vas a encargar de vigilar el señuelo. Si algo sucede fuera de lo normal con el Luz Angelita, inmediatamente me llamas. No te preocupes. Tengo comunicación abierta con ambas embarcaciones, con la del señuelo y con la del Real.
A ver, repíteme otra vez la clave para estar seguros nada más. Mira, si algo llega a pasar y por si algún motivo la guardia costera interfiere el barco, la clave es toda la familia ha ido al bautizo. Está bien. Está bien, está bien. Váyanse. Vale, hasta luego. Gracias. Suerte. Ya me voy. Llegó este sobre por mensajero a tu nombre y parece urgente. Ahorita no tengo cabeza para nada. Gracias, conejo. ¿Tamara? Sí, soy. Tranquila, no te preocupes, no pasa nada. ¿Y las niñas? Vale. No, no, solo dile que las quiero muchísimo y que se porten bien. No, no te preocupes, ya vuelvo a llamar yo después y hablo con ellas, ¿eh? Venga, adiós. Es muy tierno con sus hijitas. ¿Cómo has entrado en mi casa? Pues nomás imagíneselo. Lo que sí le puedo decir es que sus guaruras no sirven para nada. No saben cuidarse ni ellos solos. ¿Cómo? ¿Te ha enviado Teresa? ¿Y qué es lo que quiere? Que me acompañe. No, pues en este momento no va a poder ser. Estoy muy ocupado haciendo cosas y no puedo. A mí se me hace que sí va a poder. Y a mí me gustaría que mejor fuera por las buenas y no por las malas, patrón. Bueno. Es Willy. ¿Qué pasó? Una respuesta. El tiempo está en tu contra, Teresa. Epifanio está subiendo en las encuestas y a ti te está persiguiendo toda España. ¿Cómo ves? Con todo el respeto que me merecen, ustedes están completamente locos. Hey. Pues he estado pensando. ¿Ah, sí? ¿Has estado pensando? No, en serio. Mira, ahora que vayas para la capital, pues a lo mejor sería bueno que te acompañara para ir a Los Pinos con... Tranquilo, relájate. No es el momento todavía. Hay momentos para todo. Espérame. Espérame, que es un amigo que tengo en la policía. Ha de ser algo muy importante para que me hables a este teléfono, ¿verdad? Y más sabiendo quién soy. Entendido. Adiós. No se ve que tenías esa clase de amiguitos. ¿Por qué la cara? Estos americanos quieren traer a Teresita para que declare en mi contra. Quieren destruir mi carrera política. Familia ha ido al bautizo. Confirmado. Todos han venido a la fiesta. Teresa, están todos acá. Misión cumplida, Teresa. Ya se descargaron los 15 huevos del nido y se encuentran a salvo rumbo a Moscú. ¿Ya, señora? Ya. Yeah.
Bueno, ¿qué ocurre? Aduanas detuvo a Luz Angelita. Lo mismo que pasó con el Aurelio Carmona. Lo detuvieron hace poco. Sí sabes del barco que te hablo, ¿verdad, Teo? Claro que lo sé. Lo que no sabes es que Luz Angelita venía limpio. Lo más ilegal que van a encontrar ahí es un par de botellas de whisky. Unas que no pagaron impuestos. Sí sabes lo que eso quiere decir, ¿verdad? Un señuelo. ¿Y sabes por qué no te dije antes que era un señuelo? Porque quería que a la gente que le pasas información se la creyera igual que tú. Era la única manera de estar segura de lo que yo no quería creer. ¿Has hecho otra operación esta noche? Sí, sí. La verdadera. Mientras la policía abordaba el Luz Angelita, nosotros estábamos pasando 10 toneladas de hashish en otro sitio. Teresa, eres una mujer muy inteligente. ¿Desde cuándo lo sabes? No hace mucho. Es que nunca me imaginé que lo hicieras por dinero, Teo. No lo hice por dinero, te lo juro. Por supuesto que no. Me robaste a mí lo suficiente. Escúchame. No sé cómo pasó. A veces las cosas se complican. Yo perdí el control. Me dijeron que lo conservaría todo, que borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Hombre, pues qué sencillo, ¿no? Puedo decirte todo lo que quieras saber. ¡Todo! Te lo diré todo, Teresa. Teo, lo sé todo. Y lo que no sé, no me interesa. Pobre Eugenia. Hasta ahorita estoy entendiendo por qué hizo lo que hizo. Supongo que esto es el final. Teresa Mendoza regresa este lunes en el estreno mundial de La Reina del Sur, solo por Telemundo.